Continuamos en sesión abierta, lo habíamos prometido, uno de los temas, la ola de despidos en el Estado, en este caso, en un organismo en particular a nivel nacional y también aquí en la delegación de la provincia, el RENATEA, y se encuentra con nosotros la delegada del RENATEA de Catamarca, Patricia Maldonado. Muy buenas noches, gracias por visitarnos. Muy buenas noches, Marcelo, a todo el equipo de sesión abierta y muchas gracias por convocarnos. Y Martín Negro también, que es delegado gremial. Sí, delegado de UPCN. Sí. Bueno, nos hemos enterado, Patricia, ha tenido trascendencia pública a nivel nacional y también a nivel local, la posibilidad de, digamos, de despidos masivos, ¿no? Se habla en algunos casos de 500, de 800, hasta 1000 sean en algunas informaciones en el ámbito nacional, y también la posibilidad de despidos de algunas personas en la delegación local. ¿Esto es así y a qué se debe? Eso es así, los detalles que tienen que ver con los acuerdos que se han firmado, sería importante que los detalle el quién es delegado gremial, además de ser el jefe de fiscalización todavía del equipo local de RENATEA. Y me interesa señalar que los procedimientos marcan también cuáles son los enfoques y los objetivos. Poquito de historia. Cuando allá por fines del 2011 se promulga la ley que crea el régimen de trabajo agrario, la ley 26.727, que crea a la vez al RENATEA, en esta ley, aprobada por absoluta mayoría del Congreso, estaba especificado qué iba a ser el RENATEA, pero también, como se asumía el ex RENATRE, también se explicaba paso a paso qué hacer. Se plantea como la continuidad jurídica de todos los actos hechos por el RENATRE, pero además de eso, incorporar al conjunto de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque el objetivo, aunque algunos hablaron en aquel momento de confiscación, lejos estuvimos de eso, el RENATEA resultó, al tomar el RENATRE, fortaleció y cambió el enfoque y la tarea, ampliándola e incluso sumando al personal que obtuvo estabilidad por ley. Cuando dos días del triunfo de Macri en el balotaje, el presidente de la Corte Suprema, luego de 3 años de tener en un cajón una queja planteada en el 2012 por no solamente UATRE, por la mesa de enlace, porque el RENATRE, el anterior RENATRE y el RENATRE que viene ahora, no es conducido únicamente por UATRE, es conducido por UATRE en conjunto con las patronales del campo. Plantean exactamente, primero, tanto el fallo de la Corte como el fallo que en definitiva da impulso al regreso al RENATRE, no dice nada, salvo eso, dice, se vuelve al RENATRE, nada más, no dice qué sucede con estos 4 años de intervención, qué pasa con los equipos, qué pasa con el despliegue territorial, con los convenios con municipios, con los convenios con el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Colombo acaba de hacer una denuncia pública que desde que asumió Macri y que el organismo tiene autoridades designadas por este gobierno, no hemos vuelto a tener una sola denuncia en relación a trata laboral de personas. No, porque ni no de existe trabajo. La trata. Cualquiera el RENATEA puede... en sus 4 años llevó denuncias de más de 1000 casos. En el caso de Catamarca hemos tenido 2. Sobre trata de personas y trabajo infantil. ¿Y en estos 5 meses en todo el país no hubo una sola denuncia? No hubo una sola denuncia. En Catamarca, nosotros el año pasado, en estos 4 meses, que estos primeros 4 meses del año improntan una actividad productiva y una actividad laboral importantísima para el sector que nos ocupa a nosotros, que es el agropecuario. El año pasado nosotros expedimos 3.000 libretas para los trabajadores agrarios, es decir, tuvimos 3.000 trabajadores agrarios inscriptos. En este cuatrimestre hemos tenido menos de 1.000. Y esto tiene que ver con que nosotros el año pasado hacíamos operativos de registración
en las fincas, en las comunidades, salíamos obviamente al interior, trabajadores tanto del Valle de Pomán, de Tinogasta, del Valle Central, no solo la actividad olivícola, la actividad nogalera, la actividad de papa. Este año no solamente que no hemos hecho operativos de registración, no hemos podido hacerlo, sino que tampoco se nos autorizó a hacer operativos de fiscalización. Contra 30 fiscalizaciones del año pasado, hemos tenido una sola y realmente nos costó mucho llevarla a cabo porque no nos autorizan fiscalizaciones desde el nivel central. ¿Con qué argumento? Sin ningún tipo de argumento. Sin ningún tipo de argumento. Entonces, cuando al comienzo de todo esto les planteaba, los procedimientos dan cuenta del enfoque y de los objetivos. Acá ya tenemos un producto que es, tenemos una subregistración, es decir, el trabajo agrario ha avanzado en la informalidad ya este año, a 5 meses, a 150 días de haber asumido el nuevo gobierno. Martín, el tema de los... Vos sos delegado de UPCN. De UPCN, sí. ¿Qué pasa con el tema de los despidos? Porque tenemos entendido también que...